Somos Susana y Santiago, estudiantes de posgrado de la Universidad de AFID, y queremos ser tus representantes ante el Consejo Académico de la U. Nuestra propuesta consiste en buscar un mayor acercamiento entre la institución y el estudiante a través de diferentes medios de comunicación. Queremos saber cuáles son tus opiniones para mejorar tu experiencia dentro de la U. Asimismo, queremos que desde que empiezas a estudiar, sepas cuáles son tus deberes y tus derechos como estudiante. Por otro lado, queremos que sepas a qué tipo de recursos tienes acceso como estudiante de la U. Y por último, queremos mayor divulgación sobre los diferentes proyectos de investigación entre la empresa y la universidad y cuáles son sus beneficios para las partes y para nuestro país. Hola a todos, somos aspirantes representantes estudiantes de posgrado, Carlos Rojas como representante, Joairi Jiménez como suplente. Soy especialista en gerencia estratégica del talento humano y consultora también en el tema. Bueno, mi nombre es Carlos Rojas, como lo dijo mi compañera Joairi. Yo tuve la oportunidad de hacer una maestría internacional en el IE Business School, que es una escuela de negocios muy reconocida. Y debido a esto, pues se presentan nuestras propuestas, o nos surgen nuestras propuestas, que es principalmente y están enfocadas a conseguir un mejor trabajo, porque eso fue lo que vinimos a esta universidad, a capacitarnos, pero también a conseguir un mejor trabajo y a incrementar el salario que veníamos recibiendo hasta ahora. Entonces tenemos tres propuestas puntuales por ahora. La primera es fortalecer los foros que actualmente están brindando en la universidad mediante la búsqueda de empresas que vengan acá de AFID a interactuar con nosotros, estudiantes en formación, y también con los egresados. La segunda son eventos de networking donde podamos conocer a personas en las industrias donde queremos trabajar. Y la tercera, buscar orientación profesional, laboral, fortalecer las aptitudes que también tenemos para garantizar una vinculación. Entonces, pues en resumen, lo que queremos es que se aumente el outplacement de nosotros como estudiantes actuales o egresados. Entonces, vote por nosotros, que somos sus business partners.